Muy buenos días, desde el Juzgado Penal de Sentencia de Caazapá, en compañía de la magistrada Corina Paiva, realizaremos los sorteos públicos para integrar causas en las causas ingresadas del Juzgado Penal de Sentencia, como igualmente en las causas que deben integrarse por excusación de los jueces. Primeramente tenemos el expediente número 45, año 2022, folio número 3, caratulado Crescencio Molina Zarza, Jorge Gamarra Silvero, Ronnie Cáceres Bordón, Reinaldo Martínez Melgarejo, Nilsa Valentina López Esteche, Wilson Carlos López Esteche, Neri Rubén Saucedo, Javier Sánchez Acosta, Oscar Cirilo López Duarte, Antonio Domínguez Ruiz Díaz, Rosa Lida Gamarra Fernández, sobre robo agravado, coacción grave y asociación criminal en Abay. Cabe mencionar que el sorteo será en razón a la excusación de los jueces. Ingresamos primeramente la bolilla correspondiente a la doctora Rosana Ramírez, sería el número 2, en razón a que es la bolilla que nos queda del juzgado penal de sentencia. Pasa a integrar directamente. Ahora vamos a integrar los tres miembros suplentes. Ingresamos para el efecto las bolillas. Número 7, correspondiente al doctor Claudio Villalba Brites, juez penal de garantías del primer turno. La bolilla número 8, correspondiente a la doctora Miriam Patricia Arguello Gamarra, juez penal de garantías del segundo turno. Tenemos primeramente la bolilla número 8, que le corresponde a la doctora Miriam Patricia Arguello Gamarra. Seguidamente tenemos la bolilla número 7, que le corresponde al doctor Claudio Villalba Brites, juez penal de garantías del primer turno. Seguidamente ingresamos las bolillas número 9 y 10, la bolilla número 9, que le corresponde al doctor Carlos Darío Flores Rojas, y la bolilla número 10, que le corresponde a la doctora Blanca Inmaculada Sillería de Cristal. Primeramente tenemos la bolilla número 10, que le corresponde a la doctora Blanca Inmaculada Tillería de Cristal, como miembro suplente número 1. Entonces tenemos integrados los suplentes. Primeramente la bolilla número 8, que le corresponde a la doctora Miriam Patricia Arguello Gamarra, la bolilla número 7, que le corresponde al doctor Claudio Villalba Brites, y la bolilla número 10, que le corresponde a la doctora Blanca Inmaculada Tillería de Cristal. Seguidamente pasamos a realizar el sorteo de la siguiente causa, también por excusación de los titulares. Sería la causa número 35, año 2023, folio 7. Albert Ramón Escobar Cáceres, sobre robo agravado en Buena Vista. Primeramente se menciona que pasa a integrar como titular la bolilla correspondiente a la doctora Roxana Ramírez, que es la última bolilla que tenemos del juzgado penal de sentencia. Seguidamente pasamos a sortear a los miembros suplentes. Primeramente ingresamos la bolilla número 7, que le corresponde al doctor Claudio Villalba Brites, la bolilla número 8, que le corresponde a la doctora Miriam Patricia Arguello Gamarra. Tenemos la bolilla número 8, que le corresponde a la doctora Miriam Patricia Arguello Gamarra. Tenemos la bolilla número 7, que le corresponde al doctor Claudio Villalba Brites. Seguidamente ingresamos las bolillas número 9,
correspondiente al doctor Carlos Darío Flores Rojas, y la bolilla número 10, correspondiente a la doctora Blanca Inmaculada Pillería de Cristal. Tenemos la bolilla número 10, que le corresponde a la doctora Blanca Inmaculada Pillería de Cristal. Seguidamente tenemos integrados a los miembros suplentes, la bolilla número 8, correspondiente a la doctora Miriam Patricia Argüello Gamarra, la bolilla número 7, correspondiente al doctor Claudio Villalba Brites, y por último la bolilla número 10, correspondiente a la doctora Blanca Inmaculada Pillería de Cristal. Pasamos a realizar los sorteos de las causas ingresadas al juzgado penal de sentencia. Primeramente realizaremos el sorteo de la causa número 9, año 2024, folio 10, caratulada Hernán Reyes Franco, sobre apropiación, reducción y simulación de hecho punible en Tabay. Seguidamente ingresamos la bolilla número 1, correspondiente al doctor Osvaldo Rivas Maidana, la bolilla número 2, correspondiente a la doctora Roxana Ramírez, la bolilla número 3, correspondiente al doctor Enrique Eugenio Fuller, la bolilla número 4, correspondiente a la doctora Blanca Corina Paiva Duarte, la bolilla número 5, correspondiente al doctor Mario César Miranda, y la bolilla número 6, correspondiente al doctor Carlos Antonio López Acuña. Tenemos primeramente la bolilla número 4, que le corresponde a la doctora Blanca Corina Paiva Duarte. Tenemos la bolilla número 3, que le corresponde al doctor Enrique Eugenio Fuller. Y la bolilla número 6, que le corresponde al doctor Carlos Antonio López Acuña. Seguidamente, para integrar a los suplentes, tenemos la bolilla número 2, que le corresponde a la doctora Roxana Ramírez. La bolilla número 1, que le corresponde al doctor Osvaldo Rivas Maidana. De esta manera tenemos integrado como miembros titulares la última bolilla número 5, que le corresponde al doctor Mario César Miranda. Tenemos integrado como miembros titulares primeramente a la doctora Blanca Corina Paiva Duarte, a el doctor Enrique Eugenio Fuller, y la bolilla número 6, que le corresponde al doctor Carlos Antonio López Acuña. Y como miembros suplentes tenemos a los jueces Roxana Ramírez, Osvaldo Rivas y Mario César Miranda. Seguidamente pasamos a realizar el sorteo en el expediente número 10, año 2024, folio número 10, caratulado Marco Antonio Rodríguez Cabaña, sobre violencia familiar en Caazapá. Ingresamos la bolilla número 1, que le corresponde al doctor Osvaldo Rivas Maidana, la bolilla número 2, que le corresponde a la doctora Roxana Ramírez, la bolilla número 3, que le corresponde al doctor Enrique Eugenio Fuller, la bolilla número 5, que le corresponde al doctor Mario César Miranda, la bolilla número 6, que le corresponde al doctor Carlos Antonio López Acuña. Tenemos a la bolilla número 1, que le corresponde al doctor Osvaldo Rivas Maidana. Seguidamente se ingresa a la bolilla número 4, que le corresponde a la doctora Corina Paiva. Tenemos a la bolilla número 4, que le corresponde a la doctora Corina Paiva.
tenemos la bolilla número 6 que le corresponde al doctor Carlos Antonio López. Tenemos la bolilla número 3 que le corresponde al doctor Enrique Eugenio Fuller. Tenemos a la bolilla número 2 que le corresponde a la doctora Roxana Ramírez. Y por último, la bolilla número 5 que le corresponde al doctor Mario César Miranda. De esta manera quedan integrados como miembros titulares la bolilla número 1 que le corresponde al doctor Osvaldo Rivas, la bolilla número 4 que le corresponde a la doctora Blanca Corina Paiva Duarte, la bolilla número 6 que le corresponde al doctor Carlos Antonio López, y como miembros suplentes tenemos la bolilla número 1 que le corresponde, como miembros suplentes tenemos la bolilla número 3 que le corresponde al doctor Enrique Eugenio Fuller, la bolilla número 2 que le corresponde a la doctora Roxana Ramírez y la bolilla número 5 que le corresponde al doctor Mario Miranda. De esta manera culminamos el sorteo público.